Cuba Información. José Javier Benítez, conocido como Bigote Cubano, emigró a Miami en 1994. En Cuba se vivían tiempos de privaciones extremas y la llamada crisis de los balseros. Miami estaba tan dominado como hoy por el extremismo de la ultraderecha. Con una diferencia, entonces no había internet ni redes sociales para extender de manera tan eficiente como ahora la ley del miedo. José tomó conciencia de lo que era el bloqueo contra Cuba, escuchando Radio Progreso de Miami con Francisco Aruca y Max Lesnik en los micrófonos. Ambos, curiosamente, habían transitado de un inicial activismo contra el socialismo cubano a un reencuentro político con Fidel y con la revolución, y ambos sufrieron la violencia del llamado exilio cubano, incluidos varios atentados. El clima de terror se mantiene hoy en Miami. Quien se atreva a pedir nada más que el fin de las sanciones a Cuba, de inmediato es linchado. Se publica en las redes sociales donde vive o trabaja y no pocos han perdido su empleo. Artistas o deportistas de Cuba saben que mantener su carrera profesional pasa por repetir el catecismo de que Cuba es una dictadura. Por eso que proyectos contra el bloqueo como Puentes de Amor o la Alianza Martiana, dirigidos por migrantes cubanos en Estados Unidos y con los que colabora José Javier Benítez, sigan sumando adeptos, es un verdadero logro. Porque no solo se enfrentan a la lapidación fascista, también a la más estricta censura en el país de la libertad de prensa.